Bienvenidos a la Academia de Protección contra Incendios de Firepiping. Hoy vamos a mostraros cómo funciona y cuáles son los componentes principales de un sistema de diluvio. Este sistema de diluvio que tenemos representado aquí, veis que tiene una válvula solenoide, o sea que es un sistema de diluvio de disparo eléctrico. En concepto general, las instalaciones de diluvio, como su propio nombre indica, descargan agua en forma de diluvio, es decir, todos los equipos de descarga están abiertos y la idea general es que yo tengo una válvula que la tengo cerrada y que cuando se produce un incendio abre la válvula, el agua entra en el sistema y se descarga por todas las boquillas o todos los equipos a la vez. Para conseguir esto partimos de una válvula que tiene, digamos, como característica principal que podemos cerrarla con una presión de agua, que en este caso vemos que metemos por aquí una presión de agua, es lo que se llama cebar la válvula, esta sería la parte de la cámara que se llama cámara de cebado. El agua viene de la red, pasa a través de este filtro, pasa a través de esta unidad que luego veremos para qué sirve este equipo que tenemos aquí, y el agua viene y a través de esta tubería llena la cámara de cebado, el agua sigue por este camino y se encuentra el manómetro, veríamos presión de agua en el manómetro, aquí tenemos la válvula de disparo manual, todos los sistemas de diluvio tienen obligatoriamente la posibilidad de poderse disparar de forma manual, el agua sigue por este camino y llega hasta la electroválvula que en situación de reposo está cerrada, es decir, que nosotros tenemos presión de agua en la cabeza superior de la válvula, presión de agua a la entrada de la válvula de disparo manual, presión de agua en la electroválvula. Una vez que esto está así, podemos considerar que esta válvula está cerrada y ya podemos abrir la válvula de paso general y tenemos el sistema listo para funcionar. Es decir, tenemos el agua que está retenida aquí porque esta válvula está cerrada. En este otro manómetro que tenemos aquí vemos indicada la presión de la red, con lo cual, en esta situación tendríamos presión de agua aquí y presión de agua aquí y la válvula cerrada. Estos sistemas funcionan en conjunto con, en este caso, una detección eléctrica. En caso de incendio, ¿qué va a ocurrir? La detección se va a activar, el panel de control nos va a alimentar la válvula de funcionamiento eléctrico, esta válvula se va a abrir y al abrirse esta válvula lo que va a ocurrir es que el agua que estaba retenida aquí, que no podía fluir y que mantenía cerrada la válvula de diluvio, se va a escapar al drenaje. Vemos que venimos por aquí al drenaje. Como habíamos comentado, la válvula está preparada para funcionar. Tenemos presión de agua en la parte superior de la cabeza de la válvula y si ocurre un incendio, dado que estos sistemas funcionan en unión con los sistemas de detección, en este caso sería detección eléctrica, cuando produce el incendio, el panel de control nos va a alimentar a esta electroválvula al alimentarse se va a abrir y va a permitir que la presión se alivie a través de este tubo hacia el drenaje. Esta presión que desaparece de aquí lo que va a hacer es que la presión en la cabeza de la válvula también desaparezca, esta válvula va a comenzar a abrirse y comienza a entrar agua en la instalación. Cuando entra agua en la instalación, para evitar que se nos produzca un cierre accidental de la válvula porque la entrada de agua de la línea de cebado es permanente, lo que hacemos es meter agua a través de esta tubería a esta válvula que se cierra cuando hay presión en la parte superior, impidiendo que el agua pueda acceder por aquí y nos cierre accidentalmente la válvula de diluvio. Independientemente de todo esto, como nosotros tenemos necesidad de tener información de que el sistema y de confirmar que el sistema se ha disparado, a través de esta línea tenemos agua que nos va a alimentar una campana que podríamos tener instalada aquí y que además va a activar este presostato que nos va a confirmar que la instalación está funcionando porque este presostato nos va a enviar la señal a la central. Es decir, tenemos la señal de la detección de incendios, la detección de incendios nos activa la válvula solenoide, el sistema se abre y el presostato nos confirma que el sistema se ha abierto. Una vez que el fuego ha sido controlado, lo primero que hacemos es cerrar la válvula de paso general,
utilizamos las dos válvulas de drenaje que tenemos en la instalación. Tenemos una válvula de drenaje secundaria y una válvula de drenaje principal. Vaciamos la instalación. Cuando vaciamos la instalación, esta válvula ya deja de tener agua en la cabeza y se abre, permitiendo el paso del agua a la línea de cebado y volviendo a cerrar la válvula, con lo cual tendríamos el sistema listo para funcionar. Si en caso de que el funcionamiento no sea a través del disparo eléctrico, sino que sea manual, la persona que detecta la presencia del incendio lo único que tiene que hacer es abrir esta tapa, tirar de esta palanca, accionar esta palanca y se va a producir el mismo efecto que se produce con la apertura de la electroválvula, pero a partir de esta válvula de bola. El agua se va a drenar por aquí y todo lo que hemos contado antes vuelve a suceder, pero vía disparo manual en lugar de vía disparo eléctrico. Como veis, es un sistema bastante sencillo que nos permite hacer extinciones de una manera sencilla y con una eficacia bastante elevada.